Some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Pues sean bienvenidos una vez más a este su canal sean bienvenidos después de una victoria después caray estas victorias saben bien estas victorias eh, cómo tomarlas estas victorias realmente saben muy bien porque somos de pumas porque la filosofía es así porque entendemos que, que fútbol pumas debe de ser eh, de esta manera eh, nos queda muy buen sabor de boca respecto a lo que hoy hizo el club universidad en el terreno de juego ¿Cómo están? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Cuéntenme todo. Voy a estar leyendo sus comentarios aquí. Saludos a Paraderris, a Sergio, a Diego, a César Ramírez, Josmar Martínez, Emilio Vargas, Víctor Emanuel González, Arturo Enciso, David Rodríguez, miembro del canal. Muchísimas gracias. Hay sorpresas ya para los miembros del canal. ¿eh? No, les digo, no les digo nada, pero les digo todo. Hay sorpresas prontito, prontito, prontito. Chuy Trujillo, Miguel Méndez, Alan Mateo, Emiliano Cavadilla, Diego Monreal, David Cerda. Dice, justo ahorita está viendo el resumen. Saludos a todos, de verdad, me gustaría leerlos, Ricardo Sosa, Chevy Moreno, Ezequiel, Alex Daniel, Diego Ramírez, Óscar Santiago, Andrés Velasco, Emilio Vargas, Javier Becerril, Dani Beckham, <laughs> Dani Beckham, eh, en fin, saludos a todos, muchísimas gracias por estar, por estar aquí, ¿cómo vieron el partido?, ¿qué pasó con el partido?, ¿qué pasó con el comandante?, bueno, la, la, mala, la, la mala noticia en este día, eh, no quisiéramos que fuera así, eh, fue la lesión de Juan Ignacio Dineno, eh, parece, parece seria, parece seria la situación, él sale llorando por la frustración que tiene, ¿no? A él no le gusta abandonar el terreno de juego, salir de cambio. Incluso era el minuto 5-6 y ya le estaba reclamando al árbitro. Cuando se cruza el árbitro en un pase que le quiere devolver a Bigón, se enoja y hace una rabieta y el árbitro se le queda viendo y tal. Eh, Dineno está jugando con las revoluciones al 100. Eh, y en un esfuerzo que él hace por alcanzar una jugada, bueno, se termina lesionando, se termina resintiendo. Se tocaba la parte eh, de los isquiotibiales. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con Juan Ignacio Dineno. No hay un pronóstico todavía. Este pronóstico será mañana cuando le hagan estudios, le hagan lo que le tengan que hacer para definir eh, el tipo de la lesión, en dónde es la lesión y el tiempo de recuperación. Eso se va a saber mañana. Pero mínimo estará 15 días fuera Juan Ignacio Dineno. Mínimo 15 días fuera estará el delantero. Y, y qué mejor oportunidad. Aquí hemos bancado siempre a, a Emmanuel Montejano. Hemos hablado, hemos pedido oportunidades para él, minutos para él, que por fin sea su torneo. Porque había salido a la banca y no había visto minutos. No, no nos gustó la forma en la que se da, porque a nadie, a nadie le gusta que salga Juan Ignacio Dineno, el referente de ofensiva lesionado. Sin embargo, el canterano lo supo aprovechar muy bien. La asistencia que le da a Carlos Gutiérrez eh, como con el pecho es increíble. Es de, es de un tipo que sabe, que tiene mucha técnica, eh, que sabe utilizar todos los recursos que, que su cuerpo le brinda. Y es un gran gol el de Carlos Gutiérrez, que por fin también parece que encuentra el camino. Encuentra el camino. En el momento más gris para Pumas, que era cuando sale Dineno. El equipo eh, Mazatlán lo echa un poquito para atrás, toma más posesión, tiene alguna llegada de peligro. Los canteranos en el segundo tiempo alzan la mano, dicen estoy presente. Carlos Gutiérrez dicen estoy presente. Por eso Mozo no juega de volante, dice Carlos Gutiérrez. Y Emanuel Montejano dice gracias por la oportunidad. Eh, Manuel Montejano, ahorita vamos a hablar de las declaraciones que, que dio Manuel Montejano, de las declaraciones que dio Andrés Lilini. Pero me da gusto, como aficionado de Pumas, no hay cosa que me dé más gusto. Que es cuando la cosa viene jodida. Cuando la cosa requiere de que se pongan el equipo al hombro, que los canteranos alcen la mano. Es, es una de las grandes virtudes que me da este equipo a mí como aficionado. De las grandes satisfacciones también. Y bueno, ¿qué decir, no? De Waller. Eh, Mozo, también canterano, alza la mano. Muy buena recuperación eh, con Efraín Velarde por ahí que sufrió bastante el buen chispa eh, viejo conocido de Pumas. Una gran recuperación de Alan Mozo. Parecía, parecía que la perdía. Que en ese último toque, ya cuando el cuerpo estaba por caer. Eh, no llegaría ese último, ese penúltimo toque a Facundo Waller. Y Facundo Waller que se saca la espinita de la que falló en este partido que están viendo de fondo. Que es el hecho de. Déjame verse aquí. Sí. Les doy el crédito a videos Pumas MX si no se me ponen locos. Pero bueno, este. Facundo Waller se saca la espina. El festejo, como en el FIFA, ¿no? Como si fuera Salmoncito. Como de muertito. Y, y ahí está Facundo Waller, que insisto, nos va a dar muchas alegrías. La gente por ser la jornada 1, por fallar la que falló. Ya lo reventaba, ya lo querían fuera, creo que hace muy bien las cosas. En resumidas cuentas, este es el cotejo que vimos Juan Manuel Iturbe. Eh, yo quiero aplaudir el sacrificio que tiene defensivo, sobre todo tras la salida de este señor Juan Ignacio Dineno. Mucho sacrificio eh, defensivo. Pero habrá que ver, habrá que ver en, en jornadas posteriores. Por el momento él dice, los canteranos se tienen que esforzar tres veces más. Por el momento Iturbe dice, me quiero ir y que de, tengan una buena imagen. Está cumpliendo Iturbe, me parece. Eh, quizá está, eh, debe de dar el doble o el triple. Creo que tiene la capacidad. Pero con lo que hace no me dejo un mal sabor de boca. O creo que no tendríamos que estar hablando hoy mal de él. Ahorita vamos a leer todos sus comentarios. Y vamos a pasar a, a las calificaciones también. Hay algunas donaciones por aquí que ya vi. Y que no quisiera dejarlas pasar. Vamos rápido con ellas. Vamos rápido. Sigo leyendo sus comentarios aquí. eh Fernando Hernández Pedraza donó MX 20 dólares. Golazos de Carlitos Montejano <laughs> el y el Salmón Waller. <laughs> el Salmón Waller. Fernando Hernández, bienvenido. Y muchísimas gracias por estar acá y por tu donación. Y sí, golazos, eh, Waller. Una de las cualidades de Waller es el tiro de larga distancia, sobre todo jugando por el centro. Si recuerdan el torneo pasado, no me acuerdo si es contra Toluca, que mete un tiro de larga distancia como cruzado que pega en el poste. Eh, iba a ser un golazo también. Tiene muy buen disparo de larga distancia y ojalá veamos más a Waller en esta su posición. No por izquierda, por el centro, porque hoy Waller me gustó, me gustó bastante lo que hizo. El salmón Waller le puso ahí, no me, ¿quién fuera el que narró? Raúl Pérez, creo, ¿no? El de TUDN, que le puso el salmón. Bueno, del. Choco, no sé cómo le habían puesto a Carlos González en Tigres el apodo del Sar Aguilar. Creo que el Salmón Waller no está mal, ¿no? Creo que le podemos decir el Salmón Waller, aunque prefiero seguir diciéndole Guosito, ¿no? Pero muchísimas gracias, este... Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, gracias. Leandro Misael González donó MX 20 dólares. Lo mejor de todo fue el sape de Vigón a Montejano. Sí, no, que se lo da con saña, le mete ahí a Vigón. A, a Recordar que en el torneo pasado es Iturbe el que dos veces... Eh, le pega a Bigón en el 4-0 contra Cruz Azul Y casi lo noquea, ¿no? Ya en el último gol casi lo noquea Hoy Bigón le da unos apes No podemos poner las imágenes porque son de tu DN Y nos tirarían el canal y nos lo cerrarían pero, pero bueno, le dio sus buenos apes, Leandro Bigón que siempre tiene esa chispa, ¿no? Esa chispa como para, para romper el nervio, matar el nervio, romper la tensión Como cuando abrazó a, al asistente En fin, Bigón siempre tiene como que ese carisma Dentro y fuera del campo, nuestro capitán que da un gran partido. Quizá hoy no tan fino, ahorita lo vamos a ver, pero da un buen partido, Juan Pablo Vigón. Muchísimas gracias. Gesto María donó MX 50 dólares. Tío, oh, qué bonito se siente ver que el proyecto poco a poco avanza. Qué gusto por Montejano, lástima lo del comandante. ¿Crees que aceleren por fichar? Sí, Héctor, si ¿sí vieron, muchísimas gracias, Héctor. Y si vieron el video de los rumores de, de Pumas, les decíamos que cualquier cosa puede pasar, que en las negociaciones eh, todo puede suceder. Las declaraciones de Lilín, ojito, eh, eh, Montejano apunta a ser titular porque dice: Tengo toda la confianza en Emanuel Montejano, tenemos que arroparlo, tenemos que ayudarlo. No es solo Montejano, es el equipo. Ahorita vamos a pasar esas declaraciones. Pero Montejano titular. Y yo no tendría ningún problema. A ver, no, no se fracturó el ligamento cruzado Juan Ignacio dinero no va a volver en dos o tres jornadas. Creo que podemos afrontarlas con Emanuel Montejano. Y ya se verá después. Me pregunta si creo que aceleren por fichar. Me parece que sí van a fichar, Héctor. Eh, ¿A quién? Eso se verá ya en próximos días. Ahorita. A ver, acaba de terminar el partido. Es domingo. Vamos a darle calma. Esto, esto avanzará en los próximos días. Pero creo que con lo de hoy, Héctor. Si sí van a fichar, aunque eh, ficharán por si Montejano no responde o no termina siendo la solución o para no cargarle todo encima, pero mi titular tendría que ser Emanuel Montejano después de lo visto hoy, ¿eh? aunque llegue alguien, además, si llega alguien entre el transfer... La adaptación no va a llegar a jugar inmediatamente porque va a venir de Sudamérica, va a venir del mercado sudamericano. No va a llegar a jugar inmediatamente. Si llega alguien a Pumas, el transfer, el tiempo de adaptación también son dos semanas. Mínimo Montejano va a estar aquí, este, va a estar como titular los próximos dos partidos. Y hay que ayudarlo, y hay que roparlo. Tiene 19 años, se va a equivocar. Va a fallar alguna como la de Waller que falló en Cholos. También puede ser, y no por eso lo vamos a reventar, ¿no? Pero confianza total, Héctor, a, a Emanuel Montejano. Los que escuchan el podcast, les dijimos: súbanse al barco de Montejano, todavía están muy a tiempo. Sin decir que es el próximo mes y el nuevo Mbappé. No, 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 no. Nadie está diciendo eso. Pero es un canterano con cualidades, delantero. Que desde Eduardo Herrera se acuerdan, 2015, no tenemos un delantero mexicano extraído de la cantera. Así que promete, hay ilusión. Hay ilusión, Héctor, con Montejano. Miguel Méndez, bienvenido, nuevo miembro del canal. Bienvenido, bienvenido a todos los que se están haciendo miembros. De verdad, muchísimas gracias. Héctor Mariado donó MX 50 dólares. También se siente chingón que Juan pisude de la camiseta como lo hace Facu, demostrando que debe ser comprado y que bueno el regreso de SS7. El turbe bien. Sí, justo, Héctor, justo, justo lo dices perfectamente. Eh, lo comprometido que se le ve a Juan Pablo Vigón ahora con el gafete de capitán, eso me está gustando mucho, que cuando les pongan el gafete, no se hagan menos, no vengan a menos, sino que, que sea todo lo contrario, que sea un motu motivante, que sea un impulso. Juan Pablo Vigón desde la temporada pasada viene de menos a más. Y qué bueno, qué bueno. Eso también habla de del momento que vive Pumas, porque creo que lo de Pumas ahorita es un momento que, atra que arrastran desde la jornada pasada. Ojalá les dure otra vez hasta la liguilla y ya la liguilla vemos para qué nos alcanza. Pero ojalá les dure todo el torneo, nos, nos dure y nos. Alcance para entrar a la liguilla. Ya en la liguilla podemos ver las llaves, el rival, cómo llegan y todo lo demás. Pero ojalá este momento que creó Lilini, que creó Israel López, el entrenador de porteros Gaitán, el preparador físico, todos. Que este momento nos dure. Vamos paso a paso. Son cuatro puntos apenas los que se tienen. Es la jornada 2. Podemos llegar a quedar últimos de la tabla, que no va a ser así, pero puede pasar. Entonces, con calma, pero es un buen síntoma el hecho de que mantengamos la inercia del torneo pasado, de que estemos jugando, de que estemos tirando a puerta. Pumas está tirando a puerta más que sus rivales, y eso ya es noticia, porque el torneo pasado había partidos que tirábamos una vez a puerta en 90 minutos, con Carlos González y con Dinero adelante. Es una buena noticia, y, e insisto, es bueno y es un buen síntoma que cuando más jodida viene la cosa, cuando vendiste a tu delantero, a uno de tus dos delanteros y el otro se te lesiona, Montejano diga aquí estoy, Carlos Gutiérrez diga aquí estoy, Mozo diga aquí estoy tengo nivel, bueno, eso es positivo y siempre va a ser positivo, eso da gusto Héctor, sin, sin ninguna duda da, da muchísimo gusto Héctor, muchísimas gracias Emiliano Emiliano Cabadilla, bienvenido también eh, nuevo miembro del canal, bienvenido papá toma asiento y bienvenido a esta, a esta gran comunidad que hemos formado Alex Daniel donó MX 50 dólares tenemos al comandante ahora también a la joya Montejano. Me recordó a Gerowd. Salmon Waller se sacó la espina. Saludos, tío. Andabas en los pulques, agitar la mano. No, no andaba en los pulques, pero no no hubo opción para preguntar en esta en esta conferencia, las conferencias de prensa cuando son este de de los técnicos después de un partido de Liga MX son nada más cinco preguntas y no hubo oportunidad. Pero bueno, ya pronto tendremos esa entrevista con Lilín y Alex Daniel. Y como lo dices, tenemos a Dineno, tenemos a Montejano. Y yo me yo mantengo mi postura: que se juegue con un delantero. Porque me gusta cómo juega Pumas con un delantero. En verdad, en verdad. Yo leo muchos comentarios, yo lo puedo entender. Eh, que sientan que dinero a veces está solo. Que sientan que dinero se desespera por estar solo. Pero a mí me gusta cómo juega Pumas en ese 4-3-3. Hoy, este, hoy con Lira, como contención, como volante clavado, como el único. Y adelante de ellos, Bigón y Waller. Eso me gusta. Así sí. Así sí, ¿no? Eh, a Mauri, el partido contra Xolos. desaparecido. Pero con Waller y con Bigón la cosa cambia. Y es lo que me agradó. Lo que me agradó hoy. Y Turbe. Ah, te diré. Es, es como un amor odio, una relación de amor odio, ¿no? Nuestra relación tóxica con Juan Manuel y Turbe. Porque le puedo aplaudir el compromiso que tiene al bajar a defender. Estuvo mucho tiempo en nuestra propia área. Pero quizá al frente me sigue debiendo un poquito más, ¿no? Juan Manuel y Turbe. Pero bien. Bien, bien, bien. Hoy realmente poca queja con los jugadores. Poca queja. Bernardo Mesa, muchísimas gracias. Bienvenido. Berns. Mi buen Berns... Se repitió la de, la de Leandro Misael. Le apreté mal. Armando Camacho, muchísimas gracias por tu donación. Eh, no me pusiste nada Armando, pero bienvenido y muchísimas gracias por tu donación. Y Luis Fernando Cruz, muchísimas gracias por tu donación. Voy a leer un poquito los comentarios que están poniendo aquí en el chat. Si ¿Sí van a traer a Pumas tres refuerzos y cuando llegan, Ricardo, no. A ver, ¿tres? tres. Tres. Tres es mucho, amigo. Tres es demasiado. No, no van a llegar tres. Eh, falta, falta para eso. Eh, buscarán como prioridad el delantero ahora que Juan Ignacio Dineno se nos lesionó, se nos rompió pero que llegue en tres lo veo bastante complicado todavía Waller por fin jugó en su posición natural dice Adair Díaz sí y es lo que habíamos pedido muchísimo lo que subí, lo que pusimos también en el en el podcast era eso que queríamos ver a Facundo Waller jugar en su posición natural y fue algo fue algo bueno sabrás cuándo juega el mago tío machín Emiliano Cavadilla el próximo partido el próximo partido de Pumas este Fabio Álvarez será Será una opción este, que Andrés Lilini pueda tomar en cuenta. Jugó Fabio Álvarez con la sub-20, la sub-20 que perdió eh, por goleada ante el equipo de, de Mazatlán. Jugó los 90 minutos, tuvo su participación con la sub-20. Y bueno, al menos a la banca podría salir ante, ante Querétaro. Hay que estar al pendiente al rato en la noche, a las 9 de la noche. Juega Querétaro contra Atlas para ver cómo viene el equipo de Querétaro, que va a ser complicado. La corregidora históricamente es una cancha que se te complica y se visita la próxima jornada. Eh, se visita Querétaro y ahí Fabio Álvarez podría haber oportunidad. Vamos a ver cómo cambia el esquema o cómo cambia esta situación. Este, cuando cuando vuelva fabio Álvarez a ver quién es el que se tendrá que ir a, a la banca el equipo en sí así me gusta con Dineno y bueno ahora con montejano que va a tener que entrar de, de bombero ante querétaro y al menos hasta el próximo partido yo creo no contra atlas donde se va a estrenar la nueva la nueva indumentaria la nueva playera de nuestros queridísimos y amados pumas pero todo pinta a que en esos partidos es cuando se va se va a volver a utilizar este a fabio Álvarez Pumas jugó muy chingón, saludos desde Las Vegas, saludos hasta Las Vegas, José. Que pongan dupla a Montejano y a la Cobra. Dice, la Cobra está lesionado. Habrá que preguntar la gravedad. Pero Brian Mendoza salió lesionado con Tabasco en la derrota que tuvieron ante Tapatío a mitad de semana. Así que habrá que esperar. Dudo mucho que puedan poner a la Cobra. E insisto, a mí no me gustaría ver a dos delanteros. A mí me gusta el delantero solo como está. Y el 4-3-3. Si le pones a dos delanteros, insisto, volvemos a tener problemas. Porque creo que Pumas aprendió un poco a jugar con dos delanteros. Pero su mejor versión ha sido con el 4-3-3. Incluso cuando estaba Carlos González, los últimos partidos en... La liguilla, cuando mejor vimos a Pumas, jugó como como volante por izquierda, abierto por izquierda, González, no jugó como delantero como tal, ¿no? ¿Qué delantero crees que llegue ahora que se lesionó dinero? Pregunta Cristian Gómez. Hay que ver, Cristian, la situación está muy complicada con las opciones en, en carpeta que tiene Pumas, lo de Gabriel Torres, lo de Volados, lo de Fontana. Eh, habrá que ver en próximos días, ahorita mismo no te, no te sabemos decir, habrá que ver con el pasar de los días, en próximas situaciones, cómo va a estar este, la situación. Aquí les vamos a informar, pase lo que pase, aquí les vamos a informar quiénes son los que se, se apuntan, quién es el que viene bien, quién es el que viene mal, el que está más cerca y no. Todo eso se lo vamos a informar con el pasar de los días. Esta semana sí o sí se va a mover eso por la lesión de dinero. Creo que Pumas va a buscar eh, cubrirse de cierta forma con algún delantero que, que tenga gol. Que, que pueda jugar y que tenga cierta experiencia. Yo creo que se van a cubrir de, de esa manera. Pero con el pasar de los días. Les vamos a estar informando de esa situación. José Luis Ábalos. Bienvenido eh, a, a la comunidad. Bienvenido nuevo miembro. Muchísimas gracias por estar aquí. Chimal, gracias por esa donación. Y por estar acá. Bienvenido Chimal. Daniel Morales donó MX 20 dólares. Como el salmón Waller. Y de Vigon, saludos tío. Saludos Daniel, el Salmón Waller, su festejo estuvo muy chistoso porque lo hizo más chistoso, ¿no? Que como sale en el videojuego o como lo hacen otros jugadores. No es como original, pero eh, le salió muy chistoso a, a Waller. Y lo de Vigón, insisto, es un tipo que cumple, es un tipo que por algo lo buscaron otros equipos, porque Vigón tuvo ofertas para salir en este, en este mercado. Pumas, Pumas no le dio salida. Con la salida de Carlos González y lo de Felipe Mora y tal, bastó. Lo de Martín Rodríguez, ¿cuándo va a jugar Martín Rodríguez? Nos preguntan. Bueno, cuando arregle el tema de migración trae un tema legal que estamos tratando de investigar, no tenemos contacto con él, pero trae un tema en el que lo tiene que arreglar primero para que Pumas lo, lo registre. Así lo dijo Andrés Lilini otra vez en conferencia, ya lo había dicho desde la semana pasada y, y lo repite ahora, ¿no? Que cuando Martín Rodríguez arregle esa situación lo van a poder eh, registrar porque todo parece indicar que se va a quedar. La idea era salir, el jugador quería salir, todo parece indicar que no se va a poder. Cada día que pasa eh, se cierran las posibilidades, se nubla un poco el panorama. Y Pumas lo podría registrar, no le vas a pagar para, para que esté ahí nada más, ¿no? Mínimo a ver si te puede echar la mano en algún partido cuando la situación venga este. y haya que remar contra corriente, ¿no? Me parece. Bernardo Mesa, que es miembro del canal, dice no puedo donar, pero me da gusto ver triunfar a la cantera. Y sí, Bernardo, era algo de lo que decía. Eh, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Eh, era algo de lo que mencionaba, como aficionado de Pumas esto te sabe el doble, la victoria te sabe dos veces, tres veces, te sabe mejor por el simple hecho de que responde la cantera, como en algún momento la del Enano, como en algún momento el debut de, de García, los goles de la Cobra, te sabe bien porque son canteranos. Y, y nos educamos con esta filosofía y crecimos con esta filosofía de Pumas que es apoyar al talento mexicano, apoyar a los, de, a los formados en casa. Eh, decía Lilini que confía en ellos no por ser nada más canteranos, sino porque están bien, que están mejor que la gente de experiencia que está acá. Refiriéndose a Leo López, refiriéndose a, a Quintana, refiriéndose a Saucedo, que son gente que, que podría tener más experiencia, que podría eh, sostener más un encuentro o un partido, pero él confía plenamente y nadie los conoce mejor. Y nadie conoce mejor Emanuel Montejano que Andrés Lilini, que es uno de los que mejor lo ha formado y lo ha fomentado. Ojalá también tengamos pronto la oportunidad de hablar con, con Emanuel Montejano para contar toda esta historia y cómo ha sido la relación que ha tenido no solo él, sino también su familia con Andrés, con Andrés Lilini, cómo lo cambió, cómo lo formó, cómo lo educa, porque no solo los forma como jugadores, sino también como personas, y eso es algo. Es un plus, es un plus que tenía Andrés Lilini como, como director de Fuerzas Básicas. A muerte con Montejano, dice Ariel Rodríguez. Pipo Mora ya fue vendido. Eh, oficialmente no, Bernardo, porque no lo dice ninguna de las dos partes, pero ya está más que cerrado con el Portland Timbers. Cuando alguna de las dos partes o el mismo jugador lo anuncien, será oficial, pero no lo podemos dar como oficial todavía hasta que no se anuncie, pero ya está, ya está hecho el Portland Timbers. Eso difícilmente no, no se puede ya caer. Eh. Felipe Moralfin se fue en Wikipedia y Transfer Market aparece como jugador de Puma. José Muñoz, eh, Wikipedia y Transfer Market no son eh, opciones. Primero, Wikipedia nunca y Transfer Market nada más te puedes basar, pero tiene muchos errores. Transfer Market no te da la, la transferencia hasta que no se haga oficial. Para Transfer Market se venció el préstamo con Portland y como no se ha anunciado eh, la venta definitiva, ninguno de las dos partes, insisto, no se hace oficial, Transfer Market. No lo cambia, ¿me entiendes? Por eso sigue apareciendo como Pumas, pero esto se hará oficial pronto, no se preocupen. Juan Pablo, el Mazapanazos Bigón. Saludos, papi, saludos, Docker. Se viene Pumas campeón. Bueno, Marco, vamos paso a paso, es todo lo que quisiéramos, pero vamos paso a paso. Llegarían los refuerzos. De eh, Killer ya lo había mencionado, lo de la cuestión de los, de los refuerzos. Vamos a tener que esperar en estos días para saber con más claridad eh, qué va a pasar en cuanto a las llegadas. Los extranjeros de Pumas Tabasco no pueden jugar en el primer equipo, no, no pueden jugar en el primer equipo, ni Caicedo ni Zapatilla Mejía pueden subir, ni los mayores de 23 años, eh, de 23 años para abajo, pueden bajar, subir, subir, bajar, como lo quieran ver, pero Zapatilla Mejía y Luis Caicedo no pueden subir. Eh, hay una entrevista con Jesús Ramírez en el canal en donde habla de eso y habla de que el plan es que como ellos por su edad que sigan haciendo su trayectoria en Pumas Tabasco y que después se conviertan en una opción para el primer equipo. Se van a quedar en Pumas Tabasco y no pueden subir, no pueden ser considerados. Esto ya lo dijo eh, Jesús Ramírez y lo sabemos todos desde el torneo anterior. Ahora que se lesionó el, Dan, el danonino, van a querer subir el precio de los delanteros. Y puede ser, Teatro, eh. O sea, puede ser, no lo descartes. Así como son a veces los promotores, agentes y esto, tampoco lo descartes. Pero bueno, de que me piquen los ojos y me pidan 2 millones por un tronco, prefiero jugármela. Y si voy a perder partidos, los pierdo con Emanuel Montejano, hermano. No con un tronco que van a vender en 2 millones por la urgencia que va a tener Pumas, ¿no? De fichar a un delantero. Puede ser. ¿Crees que traigan a Luis Suárez? No, no creo, Luis. Eh, Se acaba el tiempo para contratar refuerzos. Sí, hasta el último día de, de este mes tienen para contratar para contratar refuerzos. <laughs> Eduardo Ruiz donó MX 50 dólares. Waller, después del gol. Me voy a matar, me voy a matar Wii <laughs> Muchísimas gracias, Eduardo Ruiz. Sí. Mucha risa dio el festejo de Facundo. Facundo Waller, que también a su tiempo, con calma, pero nos va a dar muchísimas, muchísimas alegrías. Eh, Con esa alineación, ¿crees que Fabio sea titular? Yo creo que sí, Fernando. Y ya sería a ver por quién. Si por Waller, no creo que por Bigot, pero puede jugar. En ese, en ese tribote que tienen en el medio campo. Eh, Lira, Vigón y, y Fabio. Lira, Bigón y Waller. Entonces habrá que ver ya con el regreso de Fabio. Por el momento, yo creo que la próxima semana van a repetir alineación. Si las lesiones y el COVID lo permite. Con Montejano como delantero titular. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo avanza la semana. Eh, cómo avanza el tema de Fabio Álvarez. Que no se resienta. Que no haya contagios por COVID y todo eso. Pero todo apunta a ser la misma. La misma formación. En teoría, de inicio. Fabio iría a la banca ante Querétaro. Pero eh, en el transcurso de la semana vamos a confirmar toda esta información, vamos a ver cómo evoluciona y todo este, todo este tema el, con el pasar de las semanas. Pero yo creo que sí, porque por algo compraron su carta. No creo que hayan comprado su carta para dejarlo en la banca, ¿no? Yo creo que sí va a jugar. ¿Cómo viste a Jero? Osvaldo, eh, Mazatlán tuvo un tiro a puerta. No me disgustó Jerónimo Rodríguez, pero no creo que nos hayan exigido demasiado, demasiado en, en defensa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Chachagol, sí es cierto, Alberto. Le pusieron chachagol. A mí me gusta más... Más el Salmón Waller ¿eh? El Mazatlán vi que cargaron mucho por la banda de Jero Pero no le salió porque Iturbe ayudó bastante Exacto Chris, exacto Era lo que mencionaba, alabar mucho a Iturbe Por, la, por el sacrificio defensivo que tuvo, que tuvo En este partido Vamos a pasar a ver rápido las calificaciones De nuestro plantel Tras el partido Ante Mazatlán Acá las tenemos, Pumas 3, Mazatlán 0 Aquí están las, la, las incidencias En la parte de la izquierda eh, rápido, ahorita, ahorita repasamos, Alfredo Talavera 7.2%, Alan Mozo 7%, Johan Vázquez 7.7%, Nicolás Freire 7.2%, Jerónimo Rodríguez 7.3%, Eric Lira 6.7%, Carlos Gutiérrez 8.1%, ojo que llegamos al 8.1%, eh. pocos jugadores habían tenido el, el 8.1%. Juan Pablo Vigón con 6 de calificación. Juan Ignacio Ineno 6.5 tuvo que salir. Facundo Waller 7.6 y Juan Manuel Iturbe 7.1 de los que entraron. Bueno, no me gustaría calificar a Ángel García y Sebastián Saucedo por el poco tiempo que tuvieron. Pero Leonel López eh, 7. Sebastián Saucedo 6.6. Ángel García 6.6. Y Emanuel Montejano 7.9 casi tirándole al, al 8. No sé si no se ve la, si esto se, se perdió. Ojalá ahorita agarre agarre bien. Estadísticas, ¿cómo estuvo esto? Tiros totales: 15 de pumas, 7 de Mazatlán, pero tiros a puerta, solo hubo 5 de pumas y uno, un tiro a puerta una vez te tiró a Mazatlán a puerta. Tiros fuera 5 de pumas, 5 de Mazatlán y disparos bloqueados. Hubo 5 disparos bloqueados de pumas y 1. De Mazatlán, disparos al palo. El de Efraín Melarde que casi nos mete un golazo de lo como de los que acostumbraba aquí en Pumas. Eh, Metió un disparo al palo. Siete tiros dentro del área. Pumas está rematando. Pumas está llegando hasta línea de fondo. Está rematando dentro del área. Y eso a mí me agrada: que rematen desde dentro del área. Y que no, no los tiros a puerta que contabilicemos. Sea por pegarle desde 30 metros. Porque no podemos llegar al área. Eso me gusta demasiado. En los pases. Más pases del rival. Porque tuvo mayor posesión. La posesión la podemos ver acá también ahorita en un momento. Eh, Pases acertados más Mazatlán porque tiró más. Pases largos 28 de 50, 56% de efectividad. En regates 10 de 16 eh, efectivos para Pumas y 3 de 10 para Mazatlán. Posesiones perdidas 140 del Maza, 119 de Pumas. Y bueno ahí la diferencia entre un equipo y otro Mazatlán. Hoy no apareció en Ciudad Universitaria. Pero, pero bueno, Pumas no es el culpable, la posesión aquí la podemos ver, 58% para Mazatlán y 42% para Pumas. Pumas con un juego muy directo, no es de tener la, el balón, de dar 40 toques y llegar al área, no es así, somos un, un equipo que juega un poco, más, un poco más directo. Vamos a ver algunas calificaciones, ¿por qué Vigon tiene... Tiene 6 de calificación. Aquí podemos ver el mapa de calor de nuestro capital 80 minutos jugados, toque 50. Acertó 27 de 33 pases, nada mal. Un 82% de efectividad. Esta vez no hubo pases clave. Eh, dio dos centros, no los completó. Dos valores en largo, solo completó, solo completó uno. Tiene un disparo bloqueado. Y trató de hacer dos regates, no los completó. Les digo que hoy Vigo no estuvo tan fino. No es queja, pero bueno. No estuvo tan fino. No fue su mejor partido. Duelos en el suelo 8, solo ganó uno. No tuvo duelos aéreos y tuvo 14 posesiones perdidas los números de Juan Bigón. ¿Qué pasó con Gutierritos con Carlos Gutiérrez? 80 minutos también, 38 toques, eh, pases acertados 18 de 20, solo falló dos pases Carlos Gutiérrez. Dio tres pases clave, cuatro centros y tres los completó. Así sí, así sí da gusto Carlitos, así sí da gusto. Tiros a puerta uno, el gol, regates cuatro, completó tres, duelos en el suelo siete, ganó seis. Partido de nota para, para Carlos Gutiérrez. Este es el Gutiérrez que Jesús Ramírez quiso traer de San Luis. Que Jesús Ramírez mostró su confianza en el que confía Andrés Lilini. Este, el de estos números, el de estas estadísticas. Ojalá este Carlos Gutiérrez logre mantener el nivel. Porque si es así, vamos a tener mucha profundidad por la banda de la derecha con Mozo, con Gutiérrez. Y eso va a ser positivo. Positivo para la inercia de, de Pumas. Tremendo partido. Vean. O sea, falló dos pases. Falló pa prácticamente nada. Y lo hizo todo bien. Completó los centros. Los duelos en el suelo los ganó. Eh, partido de nota de Carlos Gutiérrez, de las mejores estadísticas que hemos repasado por acá, insisto, no habíamos visto jugadores de Pumas que llegaran arriba de la calificación de 8 para SofaScore, muy bien nuestro Gutiérrez, ¿qué pasó con Facundo Waller? Nuestro, nuestro Gocito el Salmón jugó 69 minutos, metió un gol... Toques 41, pases acertados 21-26, 81% de posesión y tan mal, un pase clave, 3 intentó 3 centros, completó 1, balones en largo 3, completó los 3, un tiro a puerta, un tiro afuera, un regate, lo completó, dolos en el suelo 10, ganó la mitad, ganó 5 y 10 posesiones perdidas, así en los números de, de, Facundo, de Facundo Waller. Y, y bueno, más, entre más calificaciones, pero en general, estas son la, las calificaciones de Pumas. Voy a estar leyendo los comentarios para ver qué opinan. Montegol próximo campeón de goleo, se va a la selección, mete muchos goles y lo ficha el Barça y juega con Messi. Se vuelve la dupla de oro. Ok, Dani, te proyectaste mucho, amigo. Así le hiciste en tu, en tu modo carrera o qué. No me gusta el juego de Carlos Gutiérrez, dice Edwin León. Bueno, eh, de cada quien, no tiene por qué gustar, no nos tiene por qué gustar a todos. Eso ya es subjetivo, pero bueno. Creo que Pumas manejó bien la presión alta. Sí, Fernando. Y era algo que hizo desde Cholos. A ver, en la cancha de Cholos la cancha es horrible, de verdad. El pasto sintético de Tijuana es, es nefasto, es asqueroso. No se puede jugar ahí si no estás acostumbrado como si lo están ellos. Le costó a Pumas los primeros 15-20 minutos, pero también en Tijuana puso presión alta. Aquí Mazatlán los primeros 5-10 minutos salió revolucionado. Y Pumas supo contrarrestar eso con la presión alta. Los metió en aprietos y bueno, provocó el error de donde Mozo recupera el balón. Sirve para Waller y, y el Salmón hace... Hace un gran gol, ¿no? Seguimos Invictos en CU. Sí, Alice, vamos por ese año, Invictos en CU. Porque sí se puede y lo podemos lograr. Emanuel Olalde, ojalá, Dani. Que la boca la tengas de oro, amigo. Y ojalá. Ojalá volver a tener un centro delantero de confianza. Eh, goleador. Eh, extraído de la cantera. Ojalá. Nada, nos hará más feliz. ¿En qué canal transmiten los partidos de local de Querétaro? Mira, si no me equivoco, lo voy a ver rápido por acá. Creo que sí. Ok. Eh, los partidos de local del Querétaro los pasa Imagen TV y Fox Sports. Si sí, iba a decir Imagen, pero también los pasa Fox Sports. Así que en Imagen TV, televisión abierta o Fox Sports, televisión de paga, ahí puedes ver los partidos. No los pasa Marca Claro por YouTube, a Querétaro no lo pasa Marca Claro. Lira está cabrón en esa posición. A mí no, no me voy a cansar de no cargarle la mano a Lira, como lo hacía con Iniestra. Me criticaban por defender a Iniestra y no me critican por defender a Lira, pese a que después de Juan Pablo Bigón y de Juan Ignacio de Neno, bueno, Juan Ignacio de Neno salió lesionado, pero tiene baja calificación Y es que se queda como único contención Es el único contención ¿Por qué? Porque Facundo Waller está arriba Porque Bigón puede estar hasta la parte de acá arriba Y se queda como el único contención ¿Por qué? Porque si sube Mozo se tiene que incorporar como lateral Si sube Jero se tiene que incorporar como lateral Muchísimo trabajo sucio de, de, de Eric Lira Y aunque tenga 6-7 A mí me parece una pieza fundamental dentro del esquema de... De Andrés Lilini. A mí. Aún así tocó el balón 54 ocasiones. Acertó 42 de 49 pases. Me sirve. Como dice el meme, me sirve Lira. Que como ven aquí en el dibujo, no es precisamente un 4-1-4-1. Pero sí está clavado. Aquí en el centro, así es este triangulito. Eric Lira, Bigón y Waller. Así es ese triangulito, ¿no? ¿Cómo se llama esa página? Sofa Score. Sofa Score. Mondejano me recuerda mucho a Jesús Golalde, Golalde. ¿Cómo amo a Lilini? Dice Erickson. Fabio puede sustituir a Iturbe en la lateral. ¡No! No, César, no. Fabio por la. por la banda ya no, por favor. Ojalá no, ojalá no. Yo machín, ¿cuál fue la alineación de Pumas? Esta Emilio Cavadilla, un 4-3-3. Fue un 4-3-3, solo imagínate a Juan y Manuel Iturbe un poco más adelante y a Carlos Gutiérrez un poco más adelante. Y así sería. No fue un 4-1-4-1, pero es un 4-3-3. El triangulito aquí, Juan, y, Juan Manuel Iturbe, un poquito más adelante. Y Carlos Gutiérrez un poquito más adelante. Y esa es la formación con la que salió, con la que salió el club Universidad esta tarde. Volvimos a casa al horario de las 12 del día. Desde los cuartos de final no la teníamos. Y bueno, qué mejor. ¡Qué mejor volver así! Carajo. Vamos. Chimal, quedó en otros 10 pesitos. Muchísimas gracias, Chimal, por, por tu donación. Estoy leyendo aquí todos sus, sus comentarios. Lira recupera todo. Me gusta, Alex, me gusta. No parece que, que sea su segundo torneo. No parece que sean 20 o 30, 20 partidos, creo que tiene la primera edición. No lo parece, de verdad, te juro que no lo parece. Y eso me da gusto porque Lira nos puede dar muchísimas alegrías. Nos confirmó ya Andrés Lilini que Lira es de. Es de Pumas, eh, eso es muy positivo. Le volvimos a picar los ojos al Necaxa, entonces todo bien en ese sentido con Lira. Eduardo Ruiz donó MX 50 dólares. Muy contento con el debut de Emanuel. Vamos con calma, pero subámonos al barco de Montejano es el presente y futuro de la ofensiva auriazul. Ojalá que sí, Eduardo, ojalá que sí, es el futuro y el presente Cuando vuelva Dineno, Dineno va a ser el titular Pero bueno, creo que a la directiva, a Lilín y a la afición Nos queda la sensación de que atrás viene un chico con muchas cualidades Y que puede hacer las cosas, las cosas bien, Eduardo Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes ¿Cómo le hace Julio ¿Sales ¿Para cómo? No, amigo, no sé Igual en el próximo Leandro Augusto? Ojalá Me dicen que Tigres quiera al Tío Machín No estoy en venta, amigo, no estoy en venta eh, ahí está el picolín. Eh, en el partido está, es este, está trabajando en la delegación Coyoacán con Manuel Negrete y sí, está en los partidos, no solo en CEU, sino también en el Azteca, en los partidos de la América y de Cruz Azul. Está ahí en una cuestión de la, de la alcaldía. Poco crédito a la central que han formado con Freire y Johan, sin duda una de las mejores que se ha visto en los últimos años. Sí, Alonso, quizá no los destacamos tanto, pero son sólidos. O sea, simplemente en las calificaciones se ve. Y no hablamos de ello, no los destacamos tanto porque nadie los critica, nadie les critica a Johan, a Freire, lo, lo estables que están siendo y sobre todo porque son dos zurdos hay que destacar esa cuestión, estamos jugando con dos defensas centrales zurdos y eso es un mérito también eh, para Lilini para Israel López, para el mismo Freire para Johan Vázquez también ¿no? jugar con dos defensas centrales zurdos no es tan sencillo ellos lo hacen muy bien y son una pareja muy 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 sólida Jero, el tema de Jero le falta proyección a la ofensiva. Era algo que tenía Mayorga. Pero me parece que es mejor lateral. Lateral, mejor lateral que Mayorga. Y nos da un poco de mayor solidez. Juan Manuel Iturbe, esta vez, sí ayudó. Lo que hizo Walderan con Solos con de bajar mucho, bajar mucho, bajar mucho. Lo vuelve a hacer Juan Manuel Iturbe. Eso lo aplaudo. Y por el otro lado, Mozo estuvo bien, recuperó, dio, dio la asistencia. Y con Carlos Gutiérrez ya se está volviendo habitual esa avenida, la avenida de, de la derecha, como si fuera periférico. Con estos dos velocistas: entrar al Mozo y una car car carrera con Carlos Gutiérrez. A ver quién gana, ¿no? Carlos Gutiérrez en espacio abierto no lo detienes. Y la prueba estuvo, estuvo el día de hoy, ¿no? La prueba estuvo el día de hoy. Eh, a ese, insisto, podemos volver a ver las calificaciones de Carlos Gutiérrez y son una locura. Hizo todo bien, hizo todo bien en este partido. Ojalá lo mantenga, lo mantenga. Arsenio Castillo donó MX 20 dólares. Tigres ya oferta por Montejano. <laughs> no, no ha ofertado por Montejano y no, no lo va a hacer. No lo va a hacer pronto, tranquilos. Yo sé que es un chiste, pero no. Calma, calma con eso, calma. Muchas gracias, Arsenio chocado no mx 50 dólares. Confirmen si a ustedes también se les salieron las lágrimas con la entrevista de Montejano. Sí, Qué ¿no? lindo ser de Pumas carajo. Sí, es muy lindo, es muy lindo ser de Pumas, Montejano que viene de abajo, que la peleó, que la luchó. Eh, los invito a visitar la página de, de análisis Puma. Aquí tenemos ya la conferencia, la crónica, las palabras de Manuel Montejano. No les podemos poner el video como tal. Porque bueno, tu DN, insisto, nos tira el canal Sin embargo, aquí tenemos sus palabras ¿Qué pasó con Emanuel Montejano? Pumas y los debuts con gol de sus canteranos ya parecen tradición Aunque apenas 15 jugadores lo lograron En tiempos recientes lo consiguieron a Mauri García, Marco García Y ahora Emanuel Montejano, el delantero cerró la llave en la goleada de los felinos ante el Mazatlán. Al final prefirió dedicarle su actuación a su mamá en el cielo. Sus, sus palabras fueron... Mucha felicidad, no sé ni qué decir, solo me queda agradecerle a mi familia, a mi mamá que me ve desde el cielo y a todos mis entrenadores. Aquí está el resultado de todos mis años en Pumas. La abrazaría, como ella me decía siempre. Si me caigo me levanto y si me vuelvo a caer me vuelvo a levantar. Con la fuerza que me da Dios todo se puede, Él me cuida y me protege. Dice dice también Mon Montejano se sinceró y confesó que jamás pensó que en su debut se diera con un gol y una asistencia, también alzó la voz por todos sus compañeros y afirmó que la cantera de Pumas tiene un presente y es el futuro del equipo. Sus declaraciones fueron eh, creo que no, no lo soñaba así, por el gol y la asistencia a Gutiérrez. Es reflejo de trabajo de todos los años, desde los 13 años que llegué. Quiero demostrar que podía estar en primera división, demostré que la cantera está más viva que nunca. Ojito a sus declaraciones, he eh, cuidado. El atacante de 19 años hizo énfasis para que se le dé la confianza necesaria a la cantera y se deje de hablar de refuerzos, sobre todo por la lesión de Juan Ignacio Dineno, quien tuvo que salir antes del primer cuarto del partido. Que la afición sepa que hay cantera, nos vamos a matar dentro del campo. Que confíen en la cantera porque hay resultados. Lo dan todo para ser protagonistas en el primer equipo de Pumas y bueno esto lo dijo para para tu DN las palabras de Manuel Montejano quien le dedicó su debut con gol a su mamá que la ve de, desde el cielo eh, un tema un tema delicado un tema complicado pero sí creo que todos lloramos con con, con lo que dijo con el video con las palabras que dio Emanuel Montejano Wicho, muchísimas muchísimas gracias vamos a pasar ahora a las declaraciones de Andrés Lilini que está aquí Andrés Lilini con confianza en la cantera ante lesión de dinero sus declaraciones fueron no tengo nada de Juan, solamente lo que sintió él, que fue un dolor fuerte en el misquietivial. En cuanto a la directiva, no hable con nadie. Se evaluará mañana a partir del tiempo que Juan tenga de recuperación. Confío plenamente en que Montejano, aunque tenga 19 años, pueda hacer lo que pretendemos como equipo. La responsabilidad no es de él, es de todos. Debemos tener los elementos necesarios para acompañarlo a Montejano hasta que se resuelva lo de Dineno. Hoy entró y lo hizo a la altura de las circunstancias. No es sencillo jugar con los centrales de Mazatlán. Dijo, eh, respecto a que no se pierdan Los canteranos porque ya debutó Ángel Porque está Lira, está Gutiérrez El mismo Montejano, dice Esta es la etapa más complicada porque el fútbol También pasa fuera de ella, tenemos que ubicarlos Porque apenas es el principio y ahora viene lo más complicado Siempre les digo que no es jugador De primera división si no se cumplen los 30 partidos Mediante esa situación Todos crecen y vamos a cometer errores Pero vamos a ganar partidos como hoy Hicieron algo increíble desde mi análisis Y desde el mío también, lo de hoy fue Lo de hoy fue, fue brutal Creo que sí, si no, no los pongo. Pondré otros jugadores que están en la banca. Por mi etapa formativa, pienso que un jugador se termina de formar en primera división. Esa formación la hacen a través de los partidos que juegan. Hoy, estos chicos que entraron a la cancha ya llevan un torneo como el pasado. Ahora se deben hacer responsables. Hoy son elementos que al equipo lo mantienen. Deben corregir sus errores individuales con base a los juegos que protagonizan. Uno escoge a los jóvenes porque están a disposición de un plantel. No veo si están maduros o no. Sé los riesgos que corro y el presidente sabe los mismos. Esto hará que Pumas sea lo que siempre fue. Eh, Andrés Lilini, a.k.a. mi padre, mi abuelo, mi todo. Andrés Lilini, estoy fascinado con Andrés Lilini y el trabajo que está haciendo al frente de, al frente de este equipo. ¿La lesión de dinero es grave? No, no precisamente, Humberto. Eh, no grave, pero hasta mañana o el martes vamos a poder tener mayor claridad en este, en este tema. No es precisamente grave de que se vaya a estar fuera todo el torneo, no, 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 no es así. Pero eh, tendremos más claridad eh, en los próximos días respecto a la situación de Dinero. Eh, síguenos en Twitter, en Facebook, en Instagram y les estaremos informando conforme pasen los días cómo va a estar la situación de Dinero. Mínimo ponle 15 días, ¿eh? Fuera. Mínimo Montejano va a ser titular en los próximos dos partidos. Bueno, si así lo desea Lilini, ¿no? Fue similar al debut de la cobra, ¿no? Sí, Jesús, al debut del enano. El enano cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños al enano García. Que pronto lo veremos jugar con Pumas Tabasco. Y dependerá de él volver al primer equipo. Feliz cumpleaños al, al buen enano García. Y así como a Mauri también. Que, que fue más de lo mismo. Y que bueno, que se vuelva a costumbre. ¿Por qué no? Que se vuelva a costumbre que los canteranos debuten con gol. Y también si no debutan con gol, como el caso de Ángel, que se les arrope. Como el caso de Lira, que se les arrope. Y poco a poco nos darán resultados, hermano. Eh. Siempre que, hay un, siempre que hay un partidazo esta puma siempre. Y sí, es el único partido en el que ha habido más de, más de dos goles. En, eh, todos los goles se habían definido por 1-0. Y hubo dos goles en el empate de Chivas contra, contra Toluca. Es el primer partido en el que se rompe esta inercia porque vaya jornada horrible eh, la fecha 2 en la Liga MX. Vaya jornada... Horrible, ¿les gustaría un refuerzo en defensa? No sé, Samuel, si en la lateral izquierda posiblemente, pero depende de qué refuerzo. Si va a llegar otro Jason Angulo, me parece que nos quedamos con Jero, es que vuelve a lo mismo. Si vamos a traer a desconocidos, que no están consolidados, que no están probados, que no han jugado Libertadores, Sudamericana, porque el mercado es de allá. Si no han jugado ese tipo de torneos, si no traían fuelle para hacerse responsables acá. Mejor me quedo con Jero, mejor me quedo con Montejano y así me la juego. Y me va a dar menos coraje perder con ellos en la cancha que perder con extranjeros que no, no valen ni dos pesos, ¿no? ¿Pudiste ver a la femenil? No, Bernardo Mesa pasaron por TBC y bueno, yo vivo en la capital del país y en la capital del país no tenemos forma de ver TBC, pero ya nos chutaremos el resumen para hablar de la femenil, que ganó 3-0, segundo triunfo para, para Elena Dávila y sus pupilas. Vi los goles, buenos goles, la verdad. Eh, también, ganó 3-0 el varonil, ganó 3-0 el femenil, pero ya en el podcast detallaremos más a fondo la cuestión de la, de la femenil. Jugaron a la misma hora y no lo pudimos ni siquiera ver de reojo porque no tenemos TBC aquí en la capital. El equipo más chingón de México. Yo quiero ver a la cobra, es un delantero fuerte y rápido. Vamos, Pumas. Pues hay que esperar a que se recupere de su lesión, Efraín. En próximos días les estaremos informando qué pasa con la cobra. Le mandamos ahorita un mensajito, nos dice y, y ya está arreglado el asunto para saber cuándo vuelve. ¿Sabes cuándo se estrena el tercer uniforme, tío? Para el siguiente partido de local, Carlos. El, el siguiente que tenemos, que si no mal recuerdo es, es Atlas. Si no mal recuerdo, lo checo en breve. Lo checo en breve. Sí, Pumas Atlas, 31, el último día de, del mes, a fin de mes, sale. Lo estrena Pumas y sale a la venta. La idea es estrenarla en ese partido y saldría a la venta eh, de la misma forma. Pumas femenil, TBC está en Total Play, pero es que no tengo Total Play. No tengo Total Play, por eso no lo puedo ver. ¿Por qué no le dan chance a Figueroa de delantero? Jorge, porque tanto La Cobra como Emanuel Montejano han estado en mucho mejor nivel, hemos visto los partidos de Pumas-Tabasco, bueno, el partido de Pumas-Tabasco y lo que, lo que ha sucedido desde el torneo anterior, y Brian Figueroa no tiene nivel ahorita para estar en el primer equipo, con todo respeto lo digo, pero no tiene el nivel, por eso. Montejano es buen jugador, yo digo que con Montejano sí, yo también me caso con Montejano y bueno, cuando falle va a venir gente de ah, tú me dijiste que no ficharan a nadie. Bueno, amigo, va a fallar, es inevitable, tú y yo, si fuéramos los mejores delanteros, fallamos. Cristiano falla, Messi falla, Pelé fallaba, Maradona fallaba, y ni modo, ¿no? Hasta los mejores fallan. Pero bueno, hay que arroparlos y hay que, hay que estar así. Todos me querían matar a Waller por la que falló en el partido pasado, que significó perder dos puntos en, en Tijuana. Y hoy me parece que está todo bien. Y hoy todos ellos que estaban reventando a Waller están escondiditos, calladitos, hasta cuando vuelva a fallar, volver a salir y decir, bueno, eso es lo de siempre, amigos, no pasa nada. Los invito a seguir la página. Mañana, mañana saldrá el podcast. Mañana lo tendremos en todas las plataformas. El podcast el podcast de Pumas, y bueno, hasta aquí llegamos en esta edición del Hablemos de Pumas muchísimas gracias, de verdad, espero ver la entrevista de Dinora, si no la han visto, no tiene desperdicio, respecto a Dineno, vamos a informarles en próximos días, estén atentos a las redes del canal, y ojalá esta semana tenga, tengamos por fin la charla con Lilini, que creo que es más que importante esta semana para poder hablar con él, con el entrenador muchísimas gracias por estar en este Hablemos de Pumas, disfruten la semana, ganó la femenil ganó el varonil, ojalá Tabasco haga lo propio a, a mitad de semana, y bueno a festejar, a pasarla bien, a vivir y con calma, no hemos ganado nada, el equipo da muy buenas sensaciones, el equipo arrastra la inercia, eh, demuestra que no era suerte para todos los tontos estúpidos que decían que era suerte, que no son capaces de analizar ni un poquito de fútbol, ni lo básico, eh, arrastra esta situación y ojalá esto dure y perdure, ¿no? Hasta el, final del, hasta el final del torneo y hasta donde nos alcance. Muchísimas gracias, hasta la próxima.